¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar Life and Death de Vocation. Vamos con la intro y a darle con todo. Vocation es una cervecería fundada en 2015 en Haddon Bridge, Inglaterra, por John Hickling, quien originalmente trabajaba en un banco en el cual le iba bastante bien. Sin embargo, esa pasión, ese gusto por este mundo del craft beer, lo llevó en 2008 a conformar su primera cervecería, la cual un tiempo después dejó. Sin embargo, se dio cuenta al dejar de hacer cerveza que esta pasión no era simplemente un gusto pasajero, sino era su verdadera vocación, por lo que decide fundar por fin en 2015 Vocation, y desde ese momento ha crecido exponencialmente. Ahora tienen presencia en muchas partes del mundo y es así como nos llega hasta México, desde el viejo continente, y vamos a ver qué tal. Life and Death es una American IPA, cosa que me pareció curioso, ya que al ser de Inglaterra pensé que sería una IPA inglesa, su cerveza más emblemática, ¿no? Bien, tiene 6.5 grados de alcohol por volumen y no hay información acerca de sus IBUs, aunque estas cervezas normalmente rondan entre los 40 y los 60, un aproximado. La temperatura adecuada para disfrutarla es entre 8 a 10 grados. Yo la disfruto un poco más fría porque la temperatura es alta aquí donde vivo. Y la cristalería adecuada para un American IPA podría ser un vaso shaker, incluso también el famoso vaso IPA. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar este precioso vaso de Vocation. Es justamente el de Life and Death. Se pueden dar cuenta, el diseño es muy bello. De hecho, todo lo que es su imagen lo maneja una compañía muy importante, que se dedica especialmente a hacer productos, hacer crecer a los productos por medio de la imagen, cosa que me parece bien. Sin embargo, vamos a ver si el sabor de la cerveza está a la altura de este hermoso diseño. Vamos a ver qué tal. Bien, vamos a proceder a destaparla. Vamos a ver qué tal. Vamos a servirla en su hermosísimo vaso. Por ahí ya no me gustó el color. Bueno, vamos a ver qué tal. Pero el color no me está gustando tanto, es un poco pálido. No me dejarás mentir que en este vaso, wow, le agradezco mucho a mi amigo Alex de Monasterio de las Cervezas por este precioso vaso. Vamos a observar su color contra la luz. Es de un color amarillo pajizo, algo... le falta un poco de intensidad. Es una cerveza no... al parecer no tan filtrada, es algo turbia, nebulosa. Se puede observar la carbonatación, poco la verdad, parece que su carbonatación no está muy activa. Sin embargo, forma un quiste bonito, no me dejarán mentir. Es un quiste abundante, la burbuja es muy 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 pequeña, de aspecto cremoso. Wow, las burbujas son súper pequeñas y están reventando algunas. La verdad es que le da un aspecto muy hermoso. Tiene muy buena retención, la adherencia a la pared del vaso parece ser buena también. Honestamente, creo que es un poco pálida para su estilo. Sí, ya puedo observar un poco mejor la carbonatación, está algo activa. Aunque creo que es un poco pálida para el estilo. Vamos a ver qué tal los aromas. Poco aromática para este estilo. Normalmente estas cervezas American IPA están inundadas de los lúpulos. En esta se siente, es levemente floral, algo cítrico, cáscara de naranja, un poco de... obviamente de piña, frutas tropicales, levemente floral, te recuerda rápidamente al pino, los típicos aromas, ¿no? en ese tipo de cerveza, pero la verdad es que bastante apagados, me está preocupando un poco. Vamos a probarla, amigos. Salud. Olvídelo, está buena. Está buena. Ok. Wow. Bien. La cerveza es de un cuerpo de ligero a medio. Más medio que ligero, la verdad. Me gusta. Es de una sensación sedosa en la boca. Muy agradable.
se puede notar la calidad de las maltas. Son maltas integrales, pero dulces a la vez. Es una sensación mielosa que con esta sedosidad, la verdad es que le da un equilibrio muy bello. Y atacan posteriormente las sensaciones resinosas. Un amargor presente, no es desequilibrado, no es un amargor golpeador, no es un amargor muy potente, pero es un amargor delicioso, honestamente me encantó. Contrasta súper bien con la dulzura, porque es que esta es una cerveza muy bien hecha, muy una ale, muy, muy dulce, muy, muy galleta, muy tropical también, porque estos lúpulos aportan esa jugosidad que le da como si estuvieras tomando un jugo de frutas, ¿no? Con algo de zumo. El amargor, como les digo, es muy disfrutable, no es golpeador, pasa súper bien. El alcohol no puedo percibirlo. Y la verdad es que creo que las resinas de los lúpulos están aprovechadas de una manera excelente. Esto es muy equilibrado, es muy fácil de beber. Ya había yo pensado que por la apariencia iba a quedar a deber, pero la verdad es que es un producto muy satisfactorio, amigo. Salud. ¿Qué les puedo decir? Lo de César al César es una cerveza sumamente agradable para refrescar. Tampoco es nada complejo, nada difícil de tomar. Es una cerveza que como base es una ale muy fácil de tomar, dulce, levemente integral, suave, sedosa, la cual también está rápidamente empapada en estos hermosos aceites naturales de los lúpulos, los cuales le aportan este amargor no potente pero presente, delicioso, y estas sensaciones tropicales como si estuvieras tomando un jugo, lo cual hace una receta muy bien construida, una construcción redonda, sabrosa. No encuentras nada que te saque de la experiencia, que te moleste por acá, demasiado amargo, demasiado dulce, nada, nada. Mucho alcohol, el alcohol no se percibe para nada. Es una cerveza súper disfrutable, por lo que definitivamente por los 94 pesos que me costó, una presentación grande, creo que definitivamente sí la recomendaría, vale mucho la pena a mi forma de ver las cosas. Si pueden conseguir el vasito, uff, está increíble, se los recomiendo, y la conseguí en una serie de las cervezas en ese precio, así que vayan a conseguir las suyas, amigos. Respecto al maridaje, como les dije, esto no es una poderosa complejidad, ni es una cerveza que te va a volar la cabeza. Yo creo que a mí esto me gustaría con algo sencillo. Unos dedos de queso, unos aros de cebolla, quizás hasta unas alitas, algo leve, leve, pero excelente para disfrutar, para ver un partido, una película, excelente. De calificación a esto yo le voy a poner un 8, se me hace un producto notable, está súper bien, la cristalería me encantó, el diseño está a la altura y definitivamente muy bien por este producto, amigo. Salud. Bien, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Eso fue todo, les agradezco infinitamente quedarse hasta el final. Y recuerden visitar a nuestros amigos de Eurocervezas, a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. No olviden ir a Monasterio de las Cervezas por sus cheves. Y nos estamos viendo con próximos videos que van a ser muy interesantes. Únanse también al grupo, a mi grupo, Adictos al Lúpulo en Facebook. Y nos vemos en la próxima, amigos. Salud.